que a Don Luis le encanta el juguito de paicha frito. Y ella ha trabajado mucho en estos días. Además, ha ganado mucho cuarto en estos días. Porque con esa vaina del musical, Don Luis se ha ganado un cuarto. Entonces yo lo atiendo bien y así. Ahí me estoy. Don Luis, quieto ahí. No se muevas. ¿Qué pasó? ¿Pero y qué le pasa a usted? Siéntese aquí. ¿Pero y para qué me tengo que sentar? ¿Estás cómodo? Claro. ¿Necesita algo más? Emma, mire. Venga. Oh, no. Enganche la patica, Don Luis. Ajá. Cómodo ahora, ¿verdad? Estoy bien cómodo. Ay, Don Luis, qué combinado es que está con esa bestia. Tenga, Don Luis. ¿Pero y qué es eso? Un juguito de paicha frito. ¿Pero yo le he pedido jugo a usted? No. ¿Y entonces para qué me está dando jugo? Bueno, Don Luis, porque a usted le gusta el jugo de paicha. Pero hoy no quiero jugo de paicha, ¿qué cosa? ¿Ah? Caramba. Bueno, Don Luis, pero ¿y qué vaina es? Me voy. ¿Ah? Pero antes de irme, tenga. ¿Qué? No se ponga con eso. Que tenga cuidado con unos tipos que andan por ahí vendiendo prendas y joyas falsas. Que usted es tan sangre y tan bobolona que cualquiera viene por ahí y le vende todo el cargamento de prendas falsas. Oiga, Don Luis, usted quiere decirle la cosa jarapá en la cara. Ajá, ¿qué es lo que me va a decir? Jarapá le voy a decir en la cara que usted se ganó un montón de cuarto con el musicaido ese en el fin de semanas. Ajá. Y que usted no me ha dado nada a mí, usted no me ha tirado con nada. ¿Con nada? Ni un chele me ha dado. Pues mire, le voy a tirar con algo. Aquí tiene un peso, se lo tiré. Para que lo coja y se vaya a comprar dulce, pero me trae la vuelta. O yo, dos veces se lo tiré. No fuña, tú desgraciado. Morí, fui. Desde Brasil, la gran Popeya. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mal. Ese es el punto. ¡Uy! Nena. ¿Pero fue que tú entraste por allá? Nena, porque el loco salió por allá. Ah. ¿Sabes cómo es esto, mamá? Ven acá. ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Ay, nena! Hola, Bambi. ¿Cómo estás? Nena. Nena, vengo como si me hubieran picado las hormigas. ¡Ay, está lleno de roncha! ¡Nena, no! ¡Furioso! ¿Pero por qué? Doña Arcadia. ¡Doña Arcadia te picó! ¡Ay, Dios, qué estúpida eres, nena! Siéntate. Nena, Doña Arcadia se puso a hablar pestes de nosotros. Yo no me explico, porque el único que apesta aquí es Tato. ¡Más arepesto, viste! Que nena. Doña Arcadia estaba hablando de nosotros. Pestes, nena. ¿Pero qué fue lo que dijo? En el supermercadito de Don Goyo. ¿Qué fue lo que dijo? Cuando yo estaba entre las góndolas. ¿Qué fue lo que dijo? Nena, se puso a decir de ti, pero pestes. Dijo que tú eras una presentá, que eras una vaga, que eras una cachetera, que eras cafre, inculta, pero... ¡Mire qué presentá! Desgraciada. ¿Y de ti qué dijo? ¿De mí? Barbaridades, no quiero ni decirlo. ¿Sabe cómo es esa vieja, nena? ¿Sabe cómo es el look? Pero qué vieja más desgraciada. Ay, nena, qué escándalo. Pero ¿por qué doña Arcadia tiene que estar hablando de disparaste? ¿Cómo ella se atreve a decir que yo soy una presenta? No fuña tú. Pero él sabía así bien de... Pero Guise... Lo de vaga es verdad. Cállate la boca, Guise. Guapito conmigo no, ¿eh? Guapito conmigo no. No fuña tú, pero esta yo me la desquito de esa mujer. De alguna manera yo me voy a quitar de esa vieja por chinchera,
Por chimosa que es. Por presentar que no, es. No, fuña. ¿Qué? Estoy nervioso, estoy nervioso. ¿Qué vaina es? Mira cómo tiemblo, nena. ¡Mira que llegué! ¡Ay, no! Baitola, ¿tú viniste ahí con específicos? Pues mira que no, mira que la rutina. Mira, nena, sácame al trucutú ese inmediatamente de aquí, lindita. Baitolo. Porque yo no puedo seguir hablando y contándote la situación con un bobo al lado mío, mistín. Baitolo, vamos para afuera. Pues mira que no. Sácalo. Pues mira que no. Baitolo, o te va o te saco. Pues mira que no. Buenos días, Negre. Buenos días. Vengo vendiendo. Ah, no me diga. ¿Qué? ¿Está vendiendo vaso en colores? No, se equivocó esta tarde. Vengo vendiendo prendas, lo mejor en el mercado. Es más, para decirle más, anoche viajé desde Irak hasta aquí con él. Mistín, déjalo entrar para comprar prendas. Me encantan las prendas. Claro. Muchas gracias, Núñez. Siéntese, está en su casa. ¿Seguro? Permiso. Claro. Él es Bambi. Permiso. Morir. Okay. ¿Qué? Nena, ofrécele algo de tomar. Cállate la boca. Mira, don Luis me dijo a mí esta mañana que había uno tipo por ahí de que con un... ¿Cómo le llaman esa vaina? Un rasque. ¿Un qué? Un rasque. Raque. De eso, que son unos tipos que venden prendas falsas. Este tipo debe ser de los tipos esos que están vendiendo prendas falsas. ¡Oh! Nena, sácalo y llama a la policía inmediatamente, please, sácalo. No. Please. No, Guille. ¿Pero qué vas a hacer? Ese no hay puntos. ¿Qué piensas hacer? Se me ha escurrido una ideosta. ¿Se te escurrió? Una ideosta. ¿Se te ocurrió, será? Eso. Mira, Guille, nosotros estamos buscando cómo de quitarnos de doña Arcadia, ¿verdad? Ajá. Pues vamos a hacer unas cosas. ¿Qué? Vamos a llamar a doña Arcadia para que ella venga y les compre la prenda a ese tipo. ¿Y tú sabes cómo nos vamos a reír cuando venga una prenda falsa? Ay, ¿tú te imaginas cuando empieza a comprar esas prendas de fantasía y se le pudran así en la mano y le dé artritis, gangrena? ¡Ay, sí, nena, qué escándalo! Guille, vamos a hacer eso. Claro. Y que le decimos al tipo que vengo ahorita, llamamos a doña Aika y le decimos que venga y así la cogemos de Paraguay y nos la gufiamos. ¡Veo! ¡Ay, todo lo que tú haces ahí! ¡Ay, puede ser! ¡Bigote china jamás! ¡Qué disparastero que eres! Mire, señor. Perdóneme. ¿Usted podría hacerme el favor de venir un poco más tarde? Claro. Perdona que estaba ahí, pero como usted me dijo que estaba en mi casa. No fui yo que se lo dijo, fue ahí. Pero mire, usted podría venir más tarde porque es que queremos llamar a las tías de este. A la tía mía. Que ella... Ah, sí, la tía mía. Se parece a uno de los cinco hijos, el que juega con muñeca. Yo vengo ahorita, está bien, no hay problema. Para llamar a la tía de que era que va a comprar. Barranquita, está en el medio, que voy. Morí. Gracias. Hasta luego, sí, nos vemos. Morí con él. Guille, ahora es que vamos a llamar a doña Arcadia porque nada ni nadie va a impedir que nosotros. Claro. ¡Va, mira que yo sí! ¡Se lo voy a decir a doña Arcadia ahora mismo! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira! ¡Bartolo! ¡Mira, ven acá! ¡Guille! ¡Guille! ¡Venga! ¡Guille, agárralo! ¡Guille! ¡Agárralo! ¡No la dejes salir! ¡Venga! ¡Guille! ¡Ah! ¡Mira! No lo dejé, Guille. Nena, cierra la puerta, Mistín. Estúpida eres. Guille, no se puede dejar llegar para el puente. Claro que no. Nena, ¿dónde lo ponemos? Ya, vamos a hacer unas cosas. ¿Qué? Van a pedir recompensa por mí. ¿Cómo lleváis más fuera? Para afuera. Usted aquí. Vamos. ¿Dónde? Siéntalo ahí, Guille. Aquí. Esto lo dice aquí, ¿no? Ahí. Estate quieto, mi tío. Quietecito. Ay, qué lindo. Estate quieto, desgraciado. Me cogieron de rehén. De rehén. De rehén, no sabe ni hablar. Estúpido, eh. Estate quieto. Ahora sí. Ahora sí, mi tío. No
No Vámonos. Se puede dejar suelto este desgraciado. Usted queda ahí tranquilo. No voy a decir a bigote china. Ah, bigote china ni bigote china. Te manda saludos. ¡Ay, qué bueno! Venguise ahora. Oye, vamos a llamar a doña Arias. Llámala. Llámala, vieja, presentame. Ay, Guise, que no vamos a reír de manera hasta ahí. Que no vamos a reír de lo más nada. ¿Sabes cómo es esto, mamá? Aló, doña Arcadias. Ay, te gracia. No, es que usted no sabes. Mire, doña Arcadias, yo la estoy llamando porque resulta que hay un vendedor que vende prenda de oro con diamante baratísima. No, ya nosotros compramos un montón. Diferente. Sí, por eso la estoy llamando, doña Arcadias. Mire, para que usted venga y compre. Sí, porque son diferentes. Sí. Pues mire, doña Cejero. ¿Qué te dijo? Que venía para acá como una bala. ¡Ah! ¡Qué bello! Ahora es que nos vamos a reír de esa mujer, de verdad, pues. Tú habla, sabes cómo ahora. Es esto. Ella va a saber ahora qué es lo que pasa con lenguestera, pues lengualaiga, que. Claro. Ay, sí, Mistín, porque la vieja está tacanta acá, Mistín. Hay que darle una lección. Para que aprenda, nena, porque así te lo digo, Mistín, esto no se puede así. Las cosas no pueden seguir así, lindita. ¡Alta gracia! Porque... ¡Vaya, loconcita! ¿Cómo está? Bien. Ah, está bregando cobarde, ¿eh? Mira, ¿se puede saber por qué Bartolo está amarrado en la terraza? Perdón un momentito, loconcita, baja el fronte, tú sabes. Bartolo está amarrado en la terraza, pero lo que pasa es que... O sea, nosotros amarramos a... Mamita, explícale tú. ¿Yo? Sí, explícale tú. Baitolo está majarado porque... ¡Ay! Porque Baitolo se quería ir. Ajá. Y dijo que se iba, así que se iba. Y yo le dije, Baitolo, tú no te puedes ir de aquí sin jugar con la nena más linda del mundo que Priscilista. Entonces, como ahí se quería ir, lo majaré. Pues suéltalo ya porque va a romper la columna, mija. Sí, está bien. Guille, vamos a soltar ya a Baitolo. Sí. Hay que soltar ya a Baitolo. Vamos. Baitolo, ¿qué es eso? Esta mata creció ahí ahora. Mira, no sea disparastero. Suéltalo. Permiso, Guille. Niña, no fuña más. Te tengo que poner la mata. Tienes que poner nada. ¡Mira! ¡Le quiero ir a hacer la mata! ¡Quiere helado! Ay. ¡Helado, mira! Sí, quiere helado. Sí, pero no tengo chavo. No y tiene... yo tampoco. ¿Cómo es que no tienen cuarto? No. Claro que tienen cuarto. Claro que ustedes tienen cuarto. Hombre, chico, ¿qué pasa? No tienen cuarto. ¿Qué? Mira, ¿qué? ¡Déjame! Déjame, Mira, aquí tienen $10 para que vayan a comer helado. ¡Ay, qué bueno! ¡Prisis! ¿Sí? Pero háganme un favor. Vayan a los helados de las calles de atrás. Sí. Porque esos son los mejores. Ay, y sí. Yo quiero que ustedes coman lo mejor. ¡Ay, no, vamos! Mira, ahí te lo vende. ¡Ay, salimos de ellos! ¡Ay, nena! Por poco. ¡Ay, Dios mío! Por poco me lee la loconcita. Bueno. Por tu culpa. Nena, la puerta. Dice, déjame. Vente, nena, que la puerta. ¿Cómo están mis queridos amiguitos? Ay, doña Arcadia. Y vecinos. Ay, qué pena. Ay, qué novela. Bueno, ¿y dónde está el señor de las prendas? Ay, sale un momentico, pero viene de una vez. Ya mismo ha de venir. Gracias. Ya mismo ha de venir. Ay, pero enséñeme la que ustedes compraron. La que no... Yo compré esta en cuero. No, es mentira, aquí ya no compré esa. No, lo que pasa es, doña Arcadia, que... nosotros compramos, ajá. Pero que por ley, él no puede vender más de $60 en unas casas. Ajá. Y entonces nosotros tuvimos que esconder la prenda que compramos en una caja fuerte. Claro. Para que él pueda venderle a usted. Sí. Segura. Pero ya de una vez, usted verá, nosotros compramos muchísimas prendas y algunas tienen diamantes y otras no. Permiso. Bueno. Una con diamante, otra sin diamante. Bellísima, de escándalo, diferente. Un éxito. El éxito total. Mi sangre llegó ya el muerto. O sea, que si llegó la señora.
Sí, sí. Ah, sí, doña Arcadias. Ah. Aquí está el vendedor. Ay, ¿cómo está? Un placer. ¿Cómo está? Doña Arcadias. ¿Cómo está? Aquí tratando de vender este muerto, a ver si. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Que le voy a enseñar lo último que tiene Irak. Aparte el petróleo y barato. Espera un momentico, por favor, déjame mover esto, porque si me lo pueden romper. Se lo puedo vender también. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué va a vender y qué? O sea, las prendas. De grasa. Mire. Mire lo que hay aquí. Estas perlas, mira estas perlas, esto ni San Juan las tiene. La perla de San Juan se quedó corta. ¡Ay, pero qué belleza! Ah, no, pero ¡ay, pantalla! ¿Tiene pantalla? Sí, sí, la que usaba Jules Verne en la película aquella, el muerto de la luna negra. ¡Ay, a mí, ay, qué linda! A mí me gustan así largas. Con qué... una, si me compra esa, ajá, le doy de regalo esta otra, que se parece. ¿Me? ¡Ay, sí! Pero esto es fabuloso, pero eso que doña Linda, Altagracia. Esto es lo último, Altagracia. Ay, mi madre. Altagracia, municipio. Adiós, don Arcadia. Arcadia. Esto es lo último, esto lo traje yo anoche de Irak, por debajo del agua, tú sabes, por debajo del oleoducto ese. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, Dios mío, pero qué belleza! No, no, mira, no, para no, allá. ¡Ay, María! ¡Ay, chévere! Pero estoy tan contenta, gracias, Altagracia, que todo es muy este reloj usa mucho. Ay, mi madre. Un perrito callejero, yo tengo. Este no es muy caro, ¿verdad? No, hombre, no, sí, aquí más estafado, 30 cuquitos. Ah, 30. 30 cuquitos. Ajá, pero. Y esta me la dan por lo menos 5 más o menos, ¿verdad? Contigo yo no voy a pedir. Espérate, ¿cuánto le tengo que dar? Deme acá $35. ¿$35? Si los tiene, si no los tiene, yo paso después otro día. ¿A qué tal? Mira. Qué belleza. Ay, doña Dios. Regalo de Luis Vigoro. Doña Arcadia, ¿qué compra, mamá? Maravillosa. Bella, nena, diferente. Cualquier cosita tengo más. No, pero está bien, gracias. Ay, no, bueno, entonces, gracias, ha sido un grato placer. Gracias, qué cosa más. Oye, pero este muchacho se me parece a uno de los 5 hijos de aquel muchacho. Bueno, pues muchas gracias por habéis venido. Muchas gracias, la doña. Gracias. A la doña Arcadia, ahí está lo que. Nos vemos. Nena, qué belleza tropical. Doña Arcadia, usted acaba de hacer las compras del año. Ay, mi madre, esto. Ay, no, esto para ensuzarlo el sábado que voy a salir, mira, para allá. Pues salí el sábado. Ay, María, ¿cómo me queda? Mira, para allá. Bella, 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 nena. Qué bueno, salí el sábado. Usted era el que ¡Mira! ¡Párate! ¡Adiós! ¡Párate! ¡No te muevas! Oh, ¿qué es lo que pasa ahí? ¡Bureo! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa te vas a llevar tú! ¿Este individuo por casualidad le vendió prendas a alguno de ustedes? Sí, a mí. Ah, sí. Pues mire, señora, siento decirle, pon esto aquí, que este individuo lo que está vendiendo son prendas falsas, con unos cuantos más. Pero me vas a chotear, brother. A ti quieto, que estoy dando una información. Vas preso, mire. Usted le compró a él, ¿verdad? Sí, señor. Pero su momento. ¿Qué pasa, negre? Este tipo es listo, toma. Pero para, que esto... ¿Qué para ni para? El policía, mire que se le levanta la mano, pero... levanta la mano. Pero mira si estos chavos no son de aquí, brother. ¡Cállate la boca! Va para la galera suya, ¿qué se llama? De nuevo. Auditorio Azul, espérame, que me voy a comer los 3 martillos. Venga. Se le cayó una pantalla, tenga. Echa para acá, vámonos. Doña Alcaldía, que doña Alcaldía camine por ahí, Este es mi día de suerte. Mira cómo están los billetes aquí, mira para allá, María, no lo puedo ni con... ¡Yuhu! Y gracias a mí, fíjese, ¿verdad? Gracias que yo la llamé y le dije, ¿verdad? Doña Arcadia, pues, debe ponerse con algo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues mira, como tú ayudaste en algo, te voy a dar este pesito para que compres dulces. Pero me guardas la vuelta, ¿ok? ¡Ave María, estoy rica, rica, maldita rica! Vieja de gracia. ¡Maldita vieja de gracia! Pero tú has visto que es igual. Esta de gracia, mira lo que me... Guille, no te rías. No te rías. No te rías, Guille, porque que tengo un pique, Guille. Mira que tú... Díselo. ¡Oh, díselo tú! Díselo. Está bien, yo se lo digo, sí, pero es mejor. ¡Alta gracia! Le voy a decir a doña Arcadia que tú le vas a hacer una maldad. Sí, es verdad. Tú le dijiste eso a Priscila. Sí, díselo. Mira, pues si te da la gana, díselo. Pórtame. Tostay, tú lo que eres un chota. Sí, tú lo que eres. Y tú, desgraciado, tú a mí no me vengas a amenazar más, porque ya tú me tienes haitita. Ah, sí, pues se lo digo a papi en vez de a doña Arcadia. ¿A quién? A papi. Pues díselo. ¡Papi! Tostay, pórtame, tu papá, no te lo cuartos. ¡Estás guapa! No, para ningún sitio te jugué. ¡Guille! ¡Atájalo! ¡No lo dejes salir! ¡Guille! ¡Otra! Gracias.